¿Cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. 2017 fue declarado año de las energías renovables. Es bueno conmemorar, aunque es mejor pensar que las energías renovables y el ambiente necesitan nuestra atención todo el tiempo. El profesor Dr. Alberto de Andrea propone un plan B para cuidar el ambiente. Y eso es tan bueno como que esté aquí para contarnos de qué se trata. Bienvenido, Alberto. Gracias por tu visita. No, gracias por la invitación. Bueno, el plan B. A ver, yo estudié mucho toda mi vida y un día dije, todo lo que estudié me servirá para hacer alguna propuesta para arreglar este planeta. Y empecé a pensar, a buscar, y empecé con la bioeconomía, con la biotecnología, con lo que llamo yo biofábricas transgénicas que producen por fotosíntesis, no por combustibles fósiles. Y justo por esa época, estamos hablando del año 2013, me invitan a un TED Rosario. Y entonces fui con mi plan B, que es, en realidad es 3B. Es bioeconomía, biotecnología y biofábrica transgénica. Una forma de producir utilizando la energía solar. El hombre se equivocó. Se equivocó porque... Pero antes de que me contés todo eso, yo tengo para preguntarte algo referido a lo que estás manifestando. Porque, ¿qué es el hombre? Muchas ciencias intentaron responder. Ahora bien, ¿el hombre que nosotros conocemos o que conocemos es distinto del que fue y del que será? Sí, 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 sin ninguna duda. Es decir, el hombre tuvo toda una evolución. Ahora que se habla tanto de la singularidad de los robots, yo hablo que hubo una singularidad humana. El tamaño del cerebro incluso lo fue cambiando, tenía 500 centímetros cúbicos en una época y pasó a los 1100. Cuando se estabiliza de alguna forma en lo físico, cambia año tras año su conocimiento universal, ¿no? La forma de guardarlo, de atesorarlo. Y en el futuro, a mí me gusta decir algo que no cae muy bien de entrada, hay que acostumbrarse a escucharlo. El hombre, el humano es celular, nosotros estamos hechos por células, el hombre es celular, inmortal. Y al hombre siempre le preocupa mucho morir. El hombre puede decir, a mí no me interesa, no, pero a la larga lo angustia. Tanto es así que la mayoría de las religiones le prometen algo después de la muerte. Entonces, ¿el hombre podrá dar este paso de humano celular mortal hacia la inmortalidad? Y uno, cuando lo empieza a ver, dice, bueno, porque ahora con la ingeniería genética, con los nuevos métodos, con la reparación del ADN, etcétera, etcétera. De hecho, en 1800 el promedio de vida era 24 años. Y hoy estamos en 76, se triplicó en dos siglos con 19 años. Es que, en realidad, el promedio de vida aumentó, eso es una obviedad. Y sigue aumentando. Y otra obviedad es que las personas necesitan alimentarse. Aunque no es la única necesidad que necesitan cubrir. ¿Qué será de nuestras necesidades si las leyes de la economía única siguen contraponiéndose a las de la naturaleza?
Sí, en realidad todo surge de lo mismo, ¿no? Aparece algo, empieza a aparecer nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías dan la posibilidad de producir los recursos necesarios en tiempo y forma para toda la gente, la humanidad. En cambio, nosotros vivimos en un sistema donde prácticamente los recursos están concentrados en muy poca gente. Entonces, hay que dar ese paso y pasar de la economía de la globalización, que ya fracasó, porque nos dejó un mundo con la economía y el medio ambiente a la deriva, y donde sus principales jugadores se están yendo, que son Estados Unidos e Inglaterra, y eso hay que reemplazarlo. Y ahí aparece una economía basada en las nuevas tecnologías, que son las tecnologías capaces de transformar la naturaleza respetando sus leyes. Porque la economía no respetó las leyes de la naturaleza, respetó las leyes del mercado, que son ficticias. Y es por eso que el padre de la bioeconomía, Nicolás Jorge Kurruegen, dijo hace 20 años por lo menos, que la economía mundial iba a fracaso indefectiblemente, porque al no respetar las leyes de la naturaleza, a elaborar unas propias leyes que divergen de lo material necesario, iba al fracaso. Y hoy lo estamos viendo, porque desde la crisis de Estados Unidos 2009, la de Escocia, la de España, la de Brasil, es como una sábana corta. Uno tira de un lado y la economía es una mentira en todo el mundo en este momento. La economía de globalización, si bien rescatamos lo que ha hecho la informática por la comunicación global, etcétera, etcétera, va al fracaso. Necesitamos ciencia, tecnología, capaces de transformar la naturaleza, vuelvo a decir, para producir en tiempo y forma todo lo que los 7.500 millones de habitantes del mundo están demandando. Paréntesis, en 1950 éramos 2.500. Aumentamos 5.000 millones de habitantes en 67 años. No hay recurso que aguante como se están haciendo las cosas hoy en día, para todos, de ninguna forma. Contame, Alberto, ¿qué es la nanotecnología? ¿Y cuáles son las respuestas que ofrece a las necesidades socioeconómicas? A ver, nanotecnología se pueden encontrar muchas definiciones, ¿no? Por ejemplo, alguien va a decir... A mí me interesa la tuya. Claro, porque algunas no se entienden. Por lo menos para la gente. Es muy común decir algo que en una de sus tres dimensiones mide menos de 100 nanómetros. Entonces después la pregunta es, ¿qué es un nanómetro? Y entonces, a ver, no se puede definir algo como una cualidad. Lo mismo que yo dijera, ¿qué hombre es el que mide menos de 2,20 metros? Bueno, el perro sería un hombre con ese criterio. Entonces, hay grandes investigadores y todo que definen a la nanotecnología por una cualidad. Para mí, para nosotros, en la carrera que yo tengo, nanotecnología es comprender el mundo desde lo pequeño. ¿Para qué? Para innovar construyendo con átomos y moléculas. ¿Para qué? Para dar respuestas a las necesidades socioeconómicas que nos están demandando. Está bueno. Está bueno, porque incluye una parte social. Es decir, la tecnología no se justifica en sí misma. La tecnología está al servicio de hacer todo lo que está haciendo falta en este momento. A ver, si yo puedo construir con átomos y moléculas, no hay casi nada que no pueda hacer. Entonces, la respuesta de la nanotecnología... Tenemos en nanomateriales, en nanomedicina, en nanoelectrónica, tenemos nanorobótica. Para que ustedes tengan una idea, son los nanorobots cuyo, digamos, máximo de desarrollo se espera para el 2020-2030, es un ejército, digamos 10 a la 14, una barbaridad, que pueden ir por el interior de nuestra sangre, ¿sí?, mandando fotos de cómo estamos adentro, incluso hacer terapias para combatir lo que está degenerando en el organismo, incluso a nivel genético. Entonces, estamos hablando de que eso sacaría la tomografía, por ejemplo, y muchas otras cosas. Porque cuando yo hablaba, si el hombre va a cambiar, nosotros vamos a un humano robotizado inmortal. Robotizado inmortal. Claro, ahora vos me decís... Mete miedo. ¿Es robot o es humano? ¿Es robot? No, pero es muy fácil de entender. Mira, la vida de la Tierra tiene, el hombre, la Tierra tiene más de 180.000 siglos. Una cosa así, suena, pero es así. Ahora, cuando uno nace... Un chico que nace hoy no hace esa evolución. Un chico que nace hoy atesora todo el conocimiento que hay. ¿En cuánto tiempo? Primario, secundario, universidad. Digamos, 35 años uno tiene para captar todo ese conocimiento. Mirá cómo te lo voy a decir, ¿eh? El software de la sociedad, tardamos 35 años en meterlo en la cabeza. Yo no puedo sacar un software mente y ponerse un robot que tenga un cerebro cuasi similar, que van a estar listos para el año 2020, con los nanochips neurosinápticos que incorporaron los sentidos. Acá nomás. 2020, sí. Acá nomás. Para el 2020 tenemos el primer cerebro cuasi similar. ¿Qué quiere decir eso? Te digo porque ya salieron los nanochips neurosinápticos en el año 2014. ¿Sí? Y están mejorando a paso agigantado. ¿Qué quiere decir? A ver, nosotros no reaccionamos por un teclado.
O sea, la máquina le pone la... No. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Por los sentidos. Yo escucho algo, toco algo, pienso, siento algo, huelo algo y empiezo a elaborar. Ahora bien, todos los chips que teníamos eran tipo cognitivos, binarios, con grande poder de cálculo, de almacenamiento de memoria, pero no tenían incorporado los sentidos. Estos nanochips neurosinápticos incorporan los sentidos, pero no con un sistema binario, porque los sentidos no es siento o no siento, siento un poquito más, un poquito menos, ¿sí? Con pulsos láser. Desde ahí van a poder dar respuestas. Claro, con los pulsos láser, si los pulsos son muy rápidos, sentís más, o menos rápidos, sentís menos. Ejemplo, nanotecnología. El grafeno, premio Nobel 2010, los rusos, es un material que dice que tiene dos dimensiones, porque el espesor es un átomo, casi no existe. Es un material extraordinario. Se puede hacer una piel de grafeno que cuando vos la tocas así, es 23 veces más sensible que la piel humana. Y de hecho la están empezando a usar en prótesis. Entonces, a ver qué quiero decir con esto. Cuando tengamos un cerebro cuasi similar, la parte motora es perfectible y no tiene por qué ser exactamente igual a la nuestra, todo será cuestión de sacar el software en mente y ponerlo en ese robot. ¿Y sabes qué? Mira, el robot no necesita agua, no necesita oxígeno, no necesita alimentos. Con una cabellera solar, puede ser un pasajero en el tiempo por el universo. Se terminó el problema del tiempo. Te sorprendí, ¿no? Sí, sí. Aparte me sorprende la forma en que lo contás. Yo te digo una cosa. Cuando yo era chiquito, me regalaron un libro que decía El Mundo del Año 2000. Estábamos hablando por el 1976. Yo abrí el libro en el medio y había una ilustración en colores donde los autos volaban. Iban por el cielo los autos. Yo decía, qué bárbaro. ¿Vos viste algún auto? Estamos en 2017. ¿Viste algún auto volar? ¿Autos voladores no existen? Todavía no. No, todavía no. ¿Por qué? Es muy difícil predecir el futuro. El problema es que disciplinas como la biotecnología y la nanotecnología lo están haciendo, no lo están prediciendo. Porque este chip ya está hecho, ya hay un cerebro de 10.000 millones de neuronas equivalente al de un ratón, y vamos por uno equivalente a 89.000 millones de neuronas, que es el humano. Y todos coinciden que para el 2020 tenemos el cerebro cuasi similar, que puede ser del centro de operaciones de una empresa, pero más importante es si lleva, conduce a la inmortalidad. Porque suponete que vos mañana engordes 150 kilos. No, por Dios. Bueno, nunca hay que desearle mal a nadie. Pero, a ver, vos te sentirías en otro cuerpo, sin duda, pero seguís siendo vos. Entonces, la carrocería no es lo importante acá. El error es pensar que nosotros podemos arreglar un pulmón. Sí, lo vamos a poder y probablemente lleguemos hasta los 120 y pico, pero va a haber un momento que hay que cambiar la carrocería. Y tampoco hacer un trasplante de cerebro, porque es una cosa totalmente delirante. Si nosotros tenemos un cerebro cuasi similar, con la misma capacidad de almacenamiento, la misma velocidad, y podemos, ¿cuánto hace que sacamos el software de una máquina y lo ponemos en otra? 30 años, sí, no más. Sí. Si nosotros podemos, de alguna forma, sacar todo lo que uno tiene en la cabeza y pasarlo a un cerebro cuasi similar, por eso yo digo, humano robotizado. Sí. Porque para mí sigue siendo un humano. Claro. Para eso, sin duda, vamos a necesitar distintas fuentes de energía. Y te pregunto, ¿cuáles son las posibilidades que ofrece la modificación genética en lo que atañe a los combustibles? Nosotros, a ver, podemos, de alguna forma, lo que tenemos que hacer es pasar a tener combustibles que dependan de la energía solar. Yo digo, cuando decía que el hombre se equivocó, porque nosotros la energía para la vida, ¿dónde la sacamos? De los alimentos, a través de las uniones químicas que llevan la energía. Pero los alimentos, ¿dónde la sacan? Es fotosintética. Los vegetales la sacan del sol, y si comemos un animal, a su vez es herbívoro de alguna forma que la sacó del sol. O sea, que la energía para... Qué simple que lo haces, ¿eh? Claro, me sorprendo. Pero la energía para la vida es solar. Ahora, cuando nosotros... Eso se llama metabolismo endosomático, el nuestro. Ahora, cuando tuvimos que hacer la sociedad, la energía que yo llamo metabolismo exosomático, no la hicimos igual que para la vida. Hicimos unos pozos y sacamos 90 millones de barriles por día que se transforman en dióxido de carbono. A esa velocidad contaminamos el planeta. Entonces lo que tenemos que volver a hacer es que todo el manejo de la energía de la sociedad sea como el nuestro, solar. Entonces, por ejemplo, hay unas microalgas, esto está hecho, es una empresa que se llama Algaol en Estados Unidos, hay unas microalgas que le modificaron genéticamente de forma tal que la celulosa la pasa a glucosa y la glucosa a etanol. Entonces produce bioetanol en un solo paso con la luz solar en un estanque. Entonces lo que tenemos que hacer es volver
hacer que todo lo que usemos como combustible tenga un origen solar y no energía fósil que estaba enterrada y no molestaba absolutamente a nadie, y no generar el dióxido de carbono que está generando. Ahora bien, no solo la bio, porque los paneles solares, la nanotecnología está haciendo paneles solares nocturnos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo un panel solar sin sol? Es ridículo. Pero hay algo que se llama puntos cuánticos, que se puede regular el diámetro y hacer que un panel capte radiación de diferentes longitudes de onda. El famoso efecto invernadero, que es, se calienta la Tierra, la radiación infrarroja pega en las nubes y vuelve. Y ahí viene el famoso efecto invernadero. Esos paneles solares funcionan con la radiación infrarroja. Entonces podemos hacer paneles solares que den energía de día y de noche. Mirá qué contribución. Entonces, a ver, hay todo un movimiento entre la bio y la nano, que lleva una nanobioeconomía, como me gusta decir a mí, para reemplazar definitivamente el uso de combustibles fósiles, que aunque haya, hay que ir dejándolo. Alberto, las aplicaciones nanotecnológicas disminuyen costos, ¿pero son al mismo efectivas para las funciones a las que se las destina? Yo diría que no son al mismo efectivas, son mejores, pero incluso son únicas. Hacen algo que antes no se podía hacer. O sea, que ni siquiera es comparable a veces en el costo. Es decir, obviamente, la producción que se está haciendo, mismo los paneles solares de puntos cuánticos, va bajando los costos. Acaba de salir, 2017, el primer televisor con pantalla de puntos cuánticos. Es un tema complicado de los puntos cuánticos. Ustedes entiendan un punto semiconductor que uno, variándole el tamaño, de 2 a 6 nanómetros, de 2 a 6 por 10 a la menos 9 metros, el de 2 es rojo, el otro verde, son los tres colores básicos. ¿Qué ofrecen mejor definición? 100% natural. Los televisores que acaban de salir y que dentro de 2 o 3 años van a bajar los precios terriblemente, no puede ser mejor la calidad. Es natural 100%. La empresa que lo hizo puso el atril de un pintor, el televisor con una flor. Marketing, ¿no? Para demostrar que hemos llegado con la nanotecnología al 100% de visión natural, con los famosos puntos cuánticos, que va a ser mucho más barato si realmente se lo vende al precio que hay que venderlo. En la Argentina, no sé, en el mundo sí va a bajar. Que por ahí hay que esperarlo un poquito más, porque aparecieron este año los primeros, por ahí hay que esperarlo 1 o 2 años que se defina bien, pero ojo, ya hay dos empresas, coreanas, japonesas, bueno, que están trabajando, y esos monitores de puntos cuánticos se vienen para la computadora, para la tablet, para los celulares, se viene para todo. Entonces, a ver, ¿baja los precios? Sí, pero a otra calidad, a una calidad mucho mejor, 100% natural. Los sensores y los sistemas de detección conviven con nosotros. ¿Son nuestros aliados o nuestros amos? Bueno, salvo que uno haga porque las cosas mal. Porque me da un poquito, insisto, me da pavura. Si uno hace las cosas mal, siempre va a quedar ahí escrachado. De alguna forma. No, hay una cosa muy interesante. Ustedes vieron la cumbre de París, todo el mundo va y firma que va a bajar el dióxido de carbono en la atmósfera y después nadie lo cumple. Nosotros somos especialistas, vamos y firmamos cualquier cosa y nunca la cumplimos. Pero, por ejemplo, países un poquito más serios, como Estados Unidos, no la quiere firmar directamente porque sabe que no la va a cumplir. Pero, a ver, ¿cómo yo hago para controlar desde mi país si otro país está cumpliendo con lo que dijo en su nivel de dióxido de carbono? Es un imposible. Yo no puedo invadir ese país, no puedo avasallar. Ahora, hay una institución muy interesante, sin fines de lucro en el mundo, que quiere hacer lo siguiente, dice, ¿y si lo controlamos nosotros? Porque los políticos, todos los gobernantes de todo el mundo, no le interesa tanto el tema. Es decir, bueno, ahora Estados Unidos ya declaró que no le interesa, pero antes no era tan obvio. ¿Y cuál es la idea? Son tan chiquitos los sensores que se pueden hacer hoy en día, que la idea es hacer sensores de dióxido de carbono en los celulares o en los relojes. De forma tal que de todo el mundo iría la señal, una nube, de cuánto es el dióxido de carbono por donde está pasando la gente. Entonces, no había forma de mentir. Es decir, alguien estaría monitoreando en todo el mundo, y eso es gracias a ese tipo de sensores, si no sería imposible hacer una cosa así, si se llega a hacer, ¿no? En una de las entradas de tu periódico, imaginás un ama de casa que llega de su trabajo y prepara la cena. En tiempo presente, elabora manualmente, y en tiempo futuro opera una impresora 3D. No sé cómo responder tu pregunta final y me quedé con el cero residuos. De esa historia es lo que más impresión me causó. ¿A vos?
Sí, eso tiene unos 4 o 5 años ya. Es muy interesante, es decir, a ver, ¿por qué uno? Además es lo que más me cuesta imaginar, sí, ¿eh? No, tal vez no es fácil imaginar. A ver, ¿se podría hacer? Se podría hacer. Pero uno corre el riesgo de estar muy avanzado a lo que la sociedad está capaz de aceptar. Yo traje inventores, perdóname que sí. Te interrumpa, a este programa. Ah. Y me contaron que todo se podía hacer en la medida que fuera necesario. Ahora, al lado tuyo no son nada. Para vos todo es posible. No, no, es que es posible, porque hoy, a ver, en la impresión 3D se están haciendo tejidos humanos con células madres. El problema, a mí me ha pasado, yo he publicado algunas cosas 10 años antes y no está preparada la gente para eso. Hasta que no llega el momento, la gente no lo valora. Esto es muy interesante y todo surgió mirando a las pobres chicas que trabajaban conmigo, que por ahí trabajaban hasta las 6 de la tarde, tenía que volver a la casa y entonces iban, antes de llegar a la casa pasaban por el almacén, por la carnicería, pensando qué iban a hacer a la noche. Sigue sucediendo. Sigue sucediendo. Ahora, ¿qué hace una impresora 3D? Una impresora 3D imprime con la forma que uno le da en una computadora. Los alimentos, en general, la posibilidad de que un alimento se contamine, tenga bacterias, depende de su nivel acuoso. Uno podría liofilizar todos los alimentos. ¿Qué es liofilizar? Sacarle el agua en condiciones que quede un polvo. De hecho, se hace para algunas cosas, incluso para algunos medicamentos, alimentos para perros, cosas por el estilo. Entonces yo podría tener un cartucho de carne, un cartucho de vegetal, un cartucho, no sé, de espinaca, de acelga, cartuchos con condimentos, agarrar mi computadora y decir, a ver, le voy a poner 20% de proteínas, 30% de esto, grasa no, tanto de esto, picante para que esté más rico. ¿Y qué forma le voy a dar hoy? Porque si no sería muy rutinario, ¿no? ¿Qué forma le voy a dar? Y hoy le voy a dar la forma de una torta, mañana le voy a dar forma de un anillo en el medio, mañana le voy a dar la forma de bolitas, programo la computadora, le pongo la temperatura en un hornito, porque lo hago en un horno, y le digo, quiero 8. A ver, primer tema. Es mejor que el delivery. Es mejor que el delivery, pero ¿cuál es el tema? El tema es, primero, yo un cartucho liofilizado lo puedo tener, no se echa a perder. Segundo tema, no hay desperdicio. Ahora hay superproducción de tomates, hago tomate liofilizado en polvo. Todo lo que encuentro, no tiro nada, aprovecho todo. ¿Sí? Lo tengo todo en mi casa. Ahora, en ese artículo digo, se imagina que usted va a la verdurería, no va a encontrar verdura, va a encontrar el cartucho de tomate, el cartucho de acelga, el cartucho de papa. No es que no se pueda hacer, ¿está preparado hoy en día alguien para hacer eso? Probablemente se acostumbre en un año, pero hay que cambiar todo el sistema de venta de alimentos. Es decir, tecnológicamente... Toda la comercialización. Claro, tecnológicamente, liofilizar algo se hace. Se usa, hay huevo liofilizado, por ejemplo, se hace, se puede hacer con todo. Una impresora 3D hace lo que uno le dice. Un horno regular temperatura, cualquier horno tiene para programar temperatura. Yo pongo en ese artículo, bueno, usted se va a bañar y cuando vuelve está la comida hecha, algo por el estilo. Pero lo que fue ese artículo, las cosas que me llegaron en los comentarios, desde no te mueras nunca, hasta hacemos un monumento si esto ocurre alguna vez, pero nunca tuvo... Es decir, fue un ejercicio de imaginación, pero de algo mucho más factible que hacer un chip neurosináptico, ¿no? Que es mucho más complicado. Sí. Pero sí, fue un ejercicio de imaginación. No es que no se pueda hacer. La sociedad tendría que prepararse mucho para eso o llegar a condiciones extremas de aprovechar al 100% los alimentos en todo el mundo para todos. Es decir, tendría que cambiar algo social y conceptual, ¿no? Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El ISEL TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta. Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones. Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas del ISEL TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones,
que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda, porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto, y en el caso de Licel TV, es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ICEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la idea, el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida. A nuestro colegio profesional y a nuestro instituto les interesa proponer conocimientos transferibles a la construcción de viviendas. En ese campo, ¿qué tienen para decirnos la biotecnología y la nanotecnología? En el año 2009, publiqué un artículo de nanobioarquitectura, o bionano lo había llamado, bionanoarquitectura. Como lo que te decía recién, a ver si me siguen con esto. De hecho, llegué a dar una conferencia en la Asociación de Arquitectos y todo. Pero el 2009 hasta ahora no me siguió nadie. Prácticamente no hay más trabajo. A ver, ¿cuál es la idea? Respetar. Con respeto, digo. Sí, sí. No faltará alguien que nos está viendo que pensará es muy loco seguirte. No, yo creo de vuelta. Todavía no le llegó la hora. Alguien decía, a la idea que le llega una hora es imparable. No le llegó la hora. Porque, a ver, la arquitectura, cuando yo hablo de bio-nano, nano-bio, tiene que respetar la naturaleza al medio y la naturaleza a la persona. Ese es mi razonamiento. Usted me dice, ¿la naturaleza al medio? Como tonos de cosas, todo lo que hace la nanotecnología. Paneles solares, hoy en día se pueden hacer pinturas que reflejan la radiación infrarroja, con lo cual no levanta temperatura la vivienda con ese calor y se baja el consumo de aire. Se pueden hacer pinturas, por ejemplo, de puntos cuánticos nuevamente, que según le da la luz va cambiando el color, para gente ansiosa. Entonces, a la medida que hoy podemos hacer un genoma humano por $900, todavía tiene que bajar un poco más, y conocer rasgos de las características del individuo, nosotros tenemos algo, tenemos más microorganismos en el cuerpo que células. Eso se llama metagenómica, que es el genoma de nuestro microorganismo. Los microorganismos que nosotros tenemos es nuestra conexión con el medio. Nosotros casi no nos conectamos directamente, estamos cubiertos por microorganismos. Uno dice, me baño 3 veces por día. Me estoy sacando los microorganismos buenos y dejo espacio a que puedan entrar patógenos. Entonces, todo tiene su relación. Ahora, yo puedo hacer una pintura con plata, por ejemplo, antibacteriana, para mantener mi ecosistema de microorganismos y que no me vengan otros. Entonces, la idea es usar todo lo que es nano y bio para respetar, primero, la naturaleza, por la contaminación, ahorrar energía, etcétera, etcétera. Y segundo, dar respuesta según las características genéticas de cada individuo. Es un concepto original y que va a ir avanzando más cuando más vaya avanzando la vida nano, que cada vez está entrando en nuestros hogares en todos lados. Me estabas contando el artículo que escribiste sobre arquitectura o sobre nanoarquitectura. Nano-bio. Y te interrumpí. Contame algo más. A ver, esa fue una de las tantas cosas así que se me ocurren cada tanto. A mí me escribe la gente publicitaria y me dice, tenés un montón de artículos publicados, pero no tenés libros. Y yo le digo, mira, cada vez que empiezo a escribir un libro, me queda viejo antes que lo termine. Es así. Ahora va a salir un libro pronto, a fin de mes, que se llama La convergencia de las tecnologías exponenciales y la singularidad tecnológica. Es un libro que está a primer nivel mundial, Está a primer nivel mundial. Pero es muy difícil escribir un libro, porque yo ya veo que hay cosas que me están quedando viejas y todavía no salió. Entonces yo prefiero la publicación así periódica. Y ese artículo lo publiqué en un diario bastante conocido de acá. Y fui a dar varias charlas así a asociaciones de arquitectura, llevándole el proyecto y teniendo en cuenta esto de que nosotros tenemos nuestros genes, pero tenemos un ecosistema vivo arriba que son los microorganismos que tienen sus genes, que son las interfaces de cómo hacer para que una vivienda
desde el punto de vista energético, desde tu punto de vista, sea compatible con el medio ambiente. Entonces, armé todo este juego y es algo que se está expandiendo por partes, no con la idea de conjunto. Pero vuelvo a decir, a mí me suele pasar esas cosas. Es decir, si uno larga algo 7-8 años antes que la gente esté preparada, yo, por ejemplo, cuando hice mi tesis doctoral, me di cuenta después que servía 15 años después. Claro. Y yo 15 años después ya no trabajaba más en ese tema. Me había cansado. ¿Sabes, Alberto, que a las personas que les interesa o que respetan el ambiente, les resulta difícil cumplir con gestos mínimos como el de separar los residuos? Se desaniman cuando los desechos terminan juntos en el camión. ¿Qué se necesita, además de buena voluntad, para cuidar el ambiente? Bueno, buena voluntad, la mayoría de la gente simple o común, digamos, la tiene, no necesariamente todas las empresas del mundo. Yo creo que lo que necesita directamente es producir con residuo cero. No tiene por qué. ¿Y cómo se hace? Y se hace porque, a ver, empecemos. El agua tiene valor, las proteínas tienen valor, los hidratos de carbono tienen valor. Todo tiene valor, no hay por qué tirar nada. La madera tiene valor, el metal tiene valor, el vidrio tiene valor. En la medida que uno... Sí, también abordamos en este mismo programa algo vinculado a nuevas energías y cómo los residuos son fuentes de energía, ¿no? Oye, a ver, yo con la biotecnología puedo modificar microorganismos para que coman un residuo. Esto ya no es residuo, es el alimento del microorganismo que por ahí me produce proteína porque su propio cuerpo es proteico. Lo liofilizo y tengo proteína. Pero te voy a decir algo más burdo, más burdo. ¿Cuántos habitantes hay entre Provincia de Buenos Aires y Capital Federal? No sé, 15 millones, 10 millones. No sé, ¿entre dónde? Perdón. Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. 15 millones, por lo menos. 15 millones, más muy o bien. Menos. ¿Dónde va la materia fecal? Y mayoritariamente el Río de la Plata. Muy bien. ¿Por qué no puede ir a un biodigestor a hacer gas? A ver, no es un descubrimiento de avanzada el que estoy hablando. Hoy en día un biodigestor, hay países que muy tecnológicos, Polonia y todo, lo compras. A ver, lo manejan dos personas y lo compras por menos de lo que vale, si querés. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué tenemos que botar el Río de la Plata? Ahora decís, bueno, pero a materia fecal de 15 millones de personas, por ahí producen el 1% del gas que necesitan. Sí, pero no tengo residuos. Porque encima lo que me queda, porque el biogás se hace con los hidratos de carbono. El residuo que me queda es extremadamente proteico, o sea, que sirve para fertilizante, previo a destruir todas las bacterias, no tratarlo. Entonces, a ver, ¿por qué tenemos que estar contaminando el Río de la Plata? Uno viene con un avión y ve una mancha marrón por ahí. 15 millones de personas. Y la materia fecal, por ejemplo. Un país medianamente organizado, abajo de la pileta de la cocina, tiene una trituradora. La cáscara de la papa, porque todavía es mejor para hacer biogás que la materia fecal. La cáscara de la papa, la cáscara del huevo, lo que sobra del choclo, etc. Se tritura y va con los fluidos fecales todo un digestor de biogás. Ni siquiera necesita un camión para transportar los residuos. Ahora, no estamos hablando de tecnología, no estamos hablando de poner un hombre en Marte. Estamos hablando de biodigestores que se venden en todo el mundo funcionando, que hay que probar nada, que acá incluso se ha hecho en la Argentina, hay gente que los hace. Sí. Yo tenía un exalumno que se tomó el trabajo con unos tanques de plástico, de combustible, ¿sí? ¿Qué hace? Unos pequeños tanques de biogás para 4 o 5 casillas para que la gente no use garrafas. Y usan todos los desperdicios que tiene un montón de desperdicios. Entonces, hay cosas que requieren gran tecnología y hay cosas que requieren ocuparse. Ocuparse con inteligencia. Hablando de costos, en 2014 te preguntabas por qué se invierte tanto en biotecnología. ¿Qué respondes hoy a esa misma pregunta? Un poquito de historia previa. A ver. En el 2009, a mí me gustan las acciones, la bolsa. A ver, como si compré un billete de lotería, ¿eh? Porque no creo que sea cierto cuando bajan y suben porque andan bien. Me gusta poder predecir... En la calle están diciendo, juega la bolsa. No. Sí, con lo que pongo yo, no muevo... No mueven los mercados. No mueven los perímetros. Está bien. Pero... En el 2009, cuando viene la famosa crisis de los Estados Unidos, en la bolsa de Estados Unidos hay un índice de acciones biotecnológicas, el Nasdaq biotecnológico. Y están el Dow Jones Industrial, índices que tienen todas las empresas esas que uno dice, wow, de informática y todo. Bueno, los cuatro índices en el año 2009 venían cayendo picada. Y el más abajo de todos, el que menos volumen tenía y todo, era el biotecnológico.
Después de 2009 empieza a pegar la vuelta. ¿Quién sale de punta? Pero un 100% arriba de los otros, ¿eh? El biotecnológico. A ver, había crisis, la fábrica de autos suspendieron el personal y todo, pero se vendieron empresas a 50 mil millones de dólares biotecnológica. ¿Había o no había dinero? ¿O hubo una reconversión total? Es decir, de la vuelta esa de punto de inflexión, la que iba última salió 100% arriba. Y ojo, que los otros subieron, ¿eh? No fueron para abajo. Subieron el 20-30% después de los años, pero esta subió más del 200-300%. Entonces, ahí viene mi pregunta definitiva. ¿Por qué se invierte tanto en biotecnología? La biotecnología, para mí empezó, la biotecnología como la conocemos hoy, empieza en 1973 recién, cuando se aprende a sacar ADN de un lado y ponerlo del otro. Porque si definimos a la biotecnología como aquello que usa parte de seres vivos para producir algo, cuando los fenicios hacían cerveza, estaban usando levadura, eso era biotecnología, pero clásica. La biotecnología moderna es cuando uno puede manejar los genes para producir lo que uno quiere. Y la nanotecnología empieza en 1974, un año después, con un japonés que define más o menos cómo sería trabajar, cómo se trabajaría a ese nivel. Entonces, a partir de ese momento, nosotros podemos hacer muchísimas cosas que antes no podíamos hacer. ¿Es verosímil pensar que los avances de los próximos 10, 15 años se centrarán en temas de biotecnología, nanotecnología y robótica aplicadas a la calidad de vida y que el foco de la ciencia comercial se desplazará hacia Asia? Bueno, son dos preguntas. Sí, dos en una. Vamos a la primera. Dale. A mí me gusta hablar de la sociedad multidireccional. La sociedad fue evolucionando, la sociedad cazadora, la sociedad industrial, así, la agrícola, la industrial, y ahora estamos teóricamente en la sociedad informática. Eso lo tiene todo el mundo más o menos claro. Según Fukuyama, la sociedad informática que democratiza todo y que nos permite comunicarnos con todo el mundo, trae aparejado una serie de problemas, que no es culpa de la informática nada más, pero trae problemas serios. En el mundo aumentó la delincuencia, hay un ascenso de lo irracional, se está perdiendo el capital social, es decir, los clubes de barrio, las bibliotecas, tiene una serie de problemas. Y algunos decimos que ya estamos dejando la sociedad informática para pasar a lo que llamo yo a una sociedad multidireccional. Imaginarse los tres ejes matemáticos, los cartesianos. Sí, señor. En un eje la informática. En el otro, las dos tecnologías que pueden transformar la naturaleza, la nano y la bio, y en el otro, la cognosciencia y la cognotecnología. Entonces, estamos evolucionando en este momento hacia la cognosciencia y la cognotecnología, y tenemos que la informática en sí no puede producir alimentos, ni puede producir los recursos que necesitamos. Sí acelerar los tiempos, las comunicaciones. Pero para que esto cambie, necesitamos pasar de la sociedad informática a la multimedial, que tiene dos cosas bien nítidas. Un eje con la nano y bio, que son las que van a transformar la naturaleza, y otro con la cognotecnología que nos va a permitir comprender el cerebro y ver si podemos pasar a dar este salto hacia el humano robotizado inmortal. Esa es la primera parte de la pregunta. La segunda parte de la pregunta, sí, se está desplazando todo hacia Asia, pero no va a ser por mucho tiempo o por muchos siglos, digamos, es decir, porque cuando el sistema de producción alcance tal nivel que ya no se pueda mejorar, como estos televisores que ya son 100% natural, ahí va a predominar el que tenga mejores ideas y más avanzadas en el mundo, no la producción. De todas maneras, cuando vos me respondes esto, pienso en países como China. Y creo que van a seguir siendo, o serán los grandes consumidores del futuro, eso sí, más allá de la producción, ¿no? ¿Cómo contribuye la biotecnología en la calidad de los alimentos? Es muy interesante porque, por un lado, primero contribuye a producir más y mejores. Usted piense que con los transgénicos prácticamente se triplicó la producción de los campos. Y ahí viene el otro problema. Y los transgénicos son buenos y los transgénicos son malos. Lo que la gente no sabe. ¿Son buenos o son malos? Antes que me contés lo que la gente no sabe. No, no, no. A ver, toda sustancia química tiene una hoja de ruta y de seguridad. Son buenos si se la usa bien. Ahora, si yo me lo hago tipo, sin querer desprestigiar a los tan y los gallegos, digo, ponle un poquito más, que mejor, no. Es decir, si yo pienso a fumigar y hay casas, no, estamos de acuerdo. Ahora, es un problema, los griegos se morían de hambruna porque las cosechas se le echaban a perder y le echaban arsénico. Espolvoreaban con arsénico porque siempre hubo que mantener las cosechas de alguna forma, porque si no venía la hambruna. Lo que tenemos ahora es mucho mejor que el DDT, mucho mejor que los griegos y todo eso. Hay que usarlo según las hojas de seguridad.
No cualquiera. A ver, si yo quiero manejar isótopos radiactivos, tengo que hacer un curso en la CONEA y me dan una patente para manejarlo. No cualquiera puede manejar un pesticida. Si lo maneja la gente idónea, ¿cómo hay que manejarlo? Porque si no, cualquier cosa es tóxica. Uno se come un kilo de azúcar y se muere. Ahora, yo te saqué del tema. Vos me estabas contando ante la pregunta de que... Claro, lo que no sabe la gente, ¿cómo se hacía para mejorar un alimento antes de la biotecnología? Decía, a ver, yo tengo un zapallito así, quiero un zapallito lindo. ¿Cómo se hacía? Se agarraba la semilla, se iba a la Comisión de Energía Atómica, la irradiaban con mutación, como los Simpson, lo irradiaban todo con mutación, sembraban y cuando salía una semilla linda, empezaban a sembrar esa. Que ellos sabían que le daba un lindo producto, ahora no sabía cómo había quedado el resto del genoma. O sea, la gente no sabe lo que comía antes. Ahora alguien dice, le vamos a cambiar este gen y nada más que este gen para que tenga esta propiedad. Y sabemos dónde está, está controlado y no toca el genoma. O sea, era mucho peor antes. Pasa que no tenía mala prensa. Ahora tiene mala prensa. De todas formas, van a venir otras formas de matar las plagas. Ya no va a hacer falta usar pesticidas. Se viene una ingeniería genética nueva. Desde el año 73, que fue la primera ingeniería genética, digamos, no hubo grandes cambios hasta una que apareció en el 2014, que se llama, es difícil esto, CRISPR-Cas9. Dicho en castellano, es editar genomas como cuando uno edita algo en la computadora. Este gen lo borro, lo cambio por él. Así, vamos a llegar a eso. In vivo. No solo vamos a llegar porque digo, quiero preguntarte en relación a eso, pero antes quiero que me contestes lo siguiente. Lograr la juventud eterna es una guerra perdida, pero la industria de la belleza gana algunas batallas porque conoce la biología de la piel. ¿Qué tiene para aportar o para contarnos la biotecnología en ese campo? Sí, es muy curioso. Todo lo de los cosméticos y las cremas y todo eso. Porque me contaste de los robots y que van a tener la misma capacidad sensorial de las personas. Hay algo que ya se está comercializando, que es muy bueno. Lo que hay que distinguir acá es el marketing de las cremas que tienen un producto científico en serio. Es decir, no sé, a veces uno trabaja con la creencia, la gente. La gente dice, qué buena la zanahoria para la piel. Entonces yo trituro zanahoria, pongo una crema base y una crema de zanahoria y la vendo porque la gente tiene la creencia de que es buena. Ahora, distinto es cuando tiene un producto biotecnológico y científico. La persona que hizo esto, se llama el doctor Cohen, le dieron el premio Nobel por esto. O sea, no es pipiripi. Él descubrió el factor de crecimiento epitelial. Hay un factor que hace crecer células nuevas, que lo tenemos en sangre como tenemos las hormonas y un montón de cosas más. Lo mismo que ocurre con las hormonas y con el factor de crecimiento epitelial, cuando uno se pone viejo, disminuye su concentración. Y empiezan las arrugas. Solución, darle factor de crecimiento epitelial. Los míos no crecen más. No, pero ¿sabes qué? No se puede inyectar. Porque el factor de crecimiento epitelial te hace crecer todas las células. Y te des un proceso cancerígeno en el inicio y te lo acelera. Entonces, olvidarse de inyectar el factor de crecimiento epitelial. Pero sí se puede poner en la piel. Yo tengo arrugas. Si pongo crema, ¿dónde quedo más? ¿Dónde está la arruga? Bueno, las cremas, que son carísimas, con factor de crecimiento epitelial, que vuelvo a decir, lo hizo alguien que le dio el premio Nobel por haber descubierto eso, no es un chiste, en 60 días sacan las arrugas. 60 días. Ahora, ¿cuál es el problema? Hay que usarla toda la vida, porque uno ya no lo está produciendo. Entonces, yo me la pongo 60 días y saca las arrugas. Y si es al comienzo, mejor, cuando empiezan a aparecer. Ahora la tengo que usar siempre. Porque la dejo usar y vuelven, porque yo no estoy produciendo el factor de crecimiento epitelial. Eso es lo que tenemos hoy. Eso no implica que mañana, con esta ingeniería genética nueva, el CRISPR-Cas9, te modifiquen el genoma para que empieces a producir vos el factor de crecimiento epitelial que necesitas. ¿Y es posible? Es posible. El tema es que todas estas cosas llevan estudios de 7, 8, 9, 10 años. Porque primero hay que estudiarlo en animales, que eso no haga mal. Después hay que estudiarlo en humanos, porque puede producir el factor de crecimiento epitelial y un sobreexceso de ese factor puede producir otros problemas. Entonces, si bien esto es factible, en crema sí, porque no se absorbe tanto. Pero en el interior del organismo uno tiene que ver todo lo que puede producir que no sea bueno, porque no sea cosa por arreglar una cosa, se desarregle todo lo demás, ¿no? ¿El desarrollo de la genómica está vinculado con la responsabilidad social que implica desarrollar, innovar e investigar sin consecuencias éticas indeseables? ¿En qué paradigma ubicás la investigación del genoma humano?
Nosotros está muy avanzado toda la investigación del genoma. Va a dar respuesta a muchísimas cosas y el tema ético, es muy interesante el tema ético. En Canadá se hizo un estudio muy grande, porque lo primero que tenemos que saber es que la ética no es inmutable, cambia. La ética cambia con el tiempo. ¿Qué implica eso? Ejemplo, el trasplante de corazón. Cuando hizo Christian Barna el primer trasplante de corazón, lo metieron preso, le quisieron sacar el título, no era una práctica permitida. ¿Qué pasó? No sé, 40 días después creo que pasaron. Sale gente pidiendo un órgano para un chico que se está muriendo. En los documentos te ponen si quieres ser donante. Es decir, hizo así, en muy pocos años. Es más, cambió la definición de muerte. ¿Crees más cambio ético que cambió la definición de muerte? Porque a raíz de los trasplantes cardíacos, la definición de muerte dejó de ser cardíaco y pasó a ser cerebral. Entonces, la ética no es inmutable en el tiempo. La ética va cambiando. Y lo interesante es quién define lo que está bien y lo que está mal. Canadá hizo un estudio muy grande y encontró tres fracciones de la población. No gente que sabía mucho, gente de conocimientos normales. Dijo, hay un 25% pro ciencia y tecnología. Todo lo que hace la ciencia y tecnología está bien, va a salvar el mundo, etcétera, etcétera. Un 25% que la culpa de todo lo tiene la ciencia y la tecnología. Que... Ninguno de los dos define la ética, porque es como que son demasiado extremos. Hay un 50% de gente que define la ética. Y ese 50% de gente que no necesariamente estudió nanotecnología, ni biotecnología, ni nada parecido, del sentido común, no da un cheque en blanco. Te dice, esto sirve porque le salva la vida a un chico. Esto no sirve porque yo no quiero una persona con dos cabezas. Entonces, la ética cambia, la fija ese 50% del grupo social en función de para qué se haya hecho esto. Fíjate cómo cambia el corazón. Salva vidas. Y bueno, salva vidas. La gente la aceptó, se inició la era de los trasplantes y hoy en día te piden, por favor, que te anotes como voluntario porque hacen falta más. Sin duda. Y al primero, un poco más, lo meten preso, le sacan el título, está bien, lo hizo sin autorización, ¿no? En su momento. Pero cambió en muy pocos años. Entonces, en la medida que uno vea que lo que se está haciendo mejora el medio ambiente, produce más alimentos, de más calidad, llega más gente, se apunta a terminar con la inequidad en el mundo. En este momento, de los 7.500 millones de habitantes que tenemos, 1.000 no pueden comer si alguien no les da algo para que coman. Y más de 5.000, casi 6.000, no pueden llegar a lo que se llama estado de bienestar. ¿Qué es estado de bienestar? Tener un departamentito y un autito. O sea, es muy poco. Entonces, si todos estos cambios tecnológicos, la sociedad multidireccional y todo esto que planteamos nosotros, logra paliar el gran crecimiento que hubo la población de 67 años y producir más para todos y que todo el mundo pueda estar mejor, yo creo que el tema ético pasa desapercibido. Ahora, cuando a mí me preguntan, ¿es ético modificar los genes? Nosotros no inventamos los genes, ni inventamos las enzimas que usamos para modificarlos y para cortarlos. Y yo digo, ¿no será que alguien nos dio todas esas herramientas para hacer lo que había que hacer cuando estaba en peligro la vida en la Tierra? Es ético. Es una buena reflexión. Es ético. No estamos usando cosas que hicimos nosotros, ¿eh? Son cosas que están en la naturaleza. Humboldt, que adoraba la naturaleza, consideraba que la ciencia tenía que estar al servicio de la filosofía y decía, la naturaleza para mí no son solo fenómenos objetivos, sino un espejo del espíritu del hombre. ¿Estamos retornando al pensamiento de Humboldt? No sé si estamos retornando, habría que retornar. A mí me gusta trabajar mucho con lo que se llama la CENEVIC. CENEVIC es nano, bio, info y cognotecnología. Edgar Morin, que es un filósofo muy conocido, él dice, un mundo complejo necesita pensamiento complejo. Y nosotros estamos haciendo al revés en las universidades. 30 carreras, 30, cada vez las cortamos más en pedacitos y uno cada vez va a entender más un mundo complejo si le atomizan. Antes de Newton, un científico era escultor, pintor, científico, matemático, integraba todo el conocimiento. Entonces, la problemática que tenemos hoy implica, de alguna forma, volver a integrar todo en función de un objetivo, le puedo decir, filosófico de vida, ¿no? Y por eso a mí me gusta trabajar con las tecnologías integradas, que todos dicen que es el saber del siglo XXI. Pues yo hablo mucho de la CENEVIC, nano, bio, info y cogno. Estamos próximos a fin de años y los egresados de la escuela media podrán inscribirse a la carrera que elijan. Te pido que sintetices
¿Qué hace y de qué puede trabajar un biotecnólogo? Un biotecnólogo trabaja en cuatro áreas, da respuestas, ¿eh? Salud, alimentos, energía y medio ambiente. En cualquier lugar, sea servicios, empresa o proyectos especiales, puede dar impulsos innovadores en esas cuatro áreas. Que vuelvo a decir, cada vez son más necesarios, porque acá hay un cambio de paradigma educativo que la gente no se dio cuenta. Cuando en el mundo no había problema, cuando éramos menos de 1.000 millones de habitantes, la gente quería conocer la naturaleza. Quería saber cómo era, andaba, funcionaba el corazón, una célula, el sistema solar. Hoy con conocer no cambiamos nada. Entonces viene el cambio de paradigma. Ya no necesitamos ciencias para conocer la naturaleza. Necesitamos ciencias, tecnologías integradas para transformarla. Y hay solo tres ciencias, tecnologías integradas que pueden transformar la naturaleza. La biotecnología, la nanotecnología y la química. La química tiene un problema. La química hizo más de 100 millones de compuestos que no eran naturales. Pero todos los últimos que está haciendo son todos anillados, por lo tanto tóxicos. Y la nano y la bio ya tomaron todo lo que necesitaban de la química. Entonces, el nuevo paradigma es volcarse a estudiar aquella ciencia y tecnología que pueden transformar la naturaleza. ¿Para qué? Dice Jeremías Rifkin. Para restituir las pautas perdidas y hacer posible la vida en la Tierra. Voy a usar un porteñismo. Che, me encantó hablar contigo. Bueno, espero que hayas estado. Yo no me llevo bien conmigo mismo. Gracias por acompañarnos. Un placer. A vos también, gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y buena vida. Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El ISEL TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta. Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones. Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas del ISEL TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda, porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto, y en el caso del ISEL TV es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ISEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la idea, el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida.